Got me kiss a pippy, I can't see a thing. Got me kiss a pain, can't even ride mine. Bad love, bad love is killing me. My chest can stay no more of the third degree. Got me kiss a madam, ain't had my man. Got me kiss a forgery, can't even write my name. Bad love, bad love is killing me. Now I just can't stay no more of the third degree. Got me kiss of taxes, ain't got a dime. Got me kiss of children, ain't any one of them or mine. Bad love, bad love is killing me. Now I just can stay no more of the third degree. Esto era un fragmento de Third Degree, tercer grado. Tema que grabó por primera vez Eddie Boy. También de Willie Dixon, la letra. Me acusan de espiar, no veo un pomo. Me acusan de lastimar y no puedo levantar mi mano. Me acusan de asesinato y no he lastimado a nadie. No he matado a nadie. Me acusan de desfalco y no sé escribir mi nombre. Me acusan de evadir impuestos, no tengo un centavo. Me acusan de tener hijos y ninguno de ellos es mío. La mala suerte me está matando y no puedo aguantar nada de este tercer grado. Muy bien. En esta sección es frecuente usar la autobiografía de Willie Dixon, Yo Soy Los Blues, escrita por Don Snowden en diálogos con Willie, para hacer cualquier clase de suposiciones absurdas. Esta vez intentaré traducir sin interrumpir. Hay dos o tres secuencias donde resaltaré la figura concreta o literal, exponiendo manierismos del idioma, porque es divertido. Mi mujer, docente de inglés, lo desaprueba. Partimos de la época en que Dixon empezó a trabajar para los hermanos Leonardo y Phil Chess, Felipe. Leonardo Ajedrez y Felipe Ajedrez. Dice Willie Dixon: me dieron un contrato y en el contrato no había mucho estipulado. Insistieron en que los ayudara en lo que hiciera falta. Cuando encontré a los hermanos Chess por primera vez, pensé que iba a ser algo hermoso para mí. Poder ejecutar alguna de las cosas que pensé que sabía. Me dieron rienda suelta en casi todo. Leonard solía admitir que no sabía tanto de eso, yo sí, de música, ¿no? Me trató con respeto, tanto como un negro conseguía, y no era mucho de todas maneras. Sigue Willie Dixon. Mi trabajo era asistir. Hacía de todo, desde empacar grabaciones a barrer o contestar el teléfono por encargos. No me pagaban exactamente un sueldo. Prometieron darme tanto, descontándolo de mis regalías cada semana. Cada semana estaba cerca de pelear o rogar por dinero. Ay. Punto y aparte. Retoma Dixon. Grabé algunas cosas para los Chess, pero solo sacaron una grabación en la marca Checker. Caminando los Blues, 1955.
título de Jacques Dupré, ya editado por otro sello. Soy yo, cantando y tocando con trabajo. Al piano, Lafayette Leak. Y Fred Below andando sobre unas tablas en el estudio de Bill Putnam en Ontario Calle. Descubrieron que si editaban las canciones en mí, o sea, cantadas por Dixon, tendría que estar en la ruta, yendo y viniendo, detrás de ellas, de gira promocional. No podría vigilar la compañía, entonces me pusieron en el estudio. Estábamos haciendo Violento Amor, Violent Love, con el gran tres trío, Big Three Trio. La única razón por la que la grabamos fue porque Chess trató de engancharme para hacerme quedar y ayudarlo con los artistas. Solíamos tocar 29 caminos con el Gran 3. No la grabé sino hasta 1956. Editada por Checker. Este dolor en mi corazón, Dispenny My Heart, soy yo junto a Lafayette Leak en 1951, cuando empezó a tocar conmigo. Una de las primeras cosas que hice para Chess. Yo, Leak, Holly Crawford, después de romper el Gran Tres Trío. Comenzamos con la esperanza de mantenerlo en el sello Chess, pero a Chess, a decir verdad, no le interesaba nada excepto yo. Cuando descubrió que el Gran Tres estaba por quebrar, afirmó que iba a grabarme y contó una mentira sobre editar a mi nombre lo grabado por el trío. Continuamos. Vamos, Dixon. No fui conocido como compositor sino hasta el Hoochie Coochie Men. Tenía unas 150 canciones, una bolsa completa, aunque no pude editarlas. No había mercado para esa clase de material. Estuve tratando de marcar pautas, como hice antes con el productor Lester Melrose, pero antes no tenía tanta autoridad. Cuando pude hacer la mía en Chess, orienté a los muchachos. En tercer grado, third degree, que hice con Eddie Boyd. Eddie no la quería, pero después me dijo: Dixon, deme una parte suya, deme. No me importa tocarla, pero infierno. Quiere decir la pucha, recorcho, liso demonios. No quiero correr riesgos, esto dice Eddie Boyd. Tuve que cambiarla, una gran canción para él, cierra Dixon. Eddie Boyd nunca fue un pianista tremendo, pero cantaba muy bien. Era uno de esos muchachos que se metió en el blues para cantar cosas que le recordaran distintas cosas de la vida. Se emborrachaba, entraba llorando y volvía a sentarse al piano. Todos se exaltaban. Leonard Chess decía: ¡Llame a los músicos, hombre! ¡Este gato está listo! A veces conseguíamos algo más o menos decente, a veces no. Después de que descubrieron que Eddie era esa clase de persona, algunos trataban de emborracharlo para conseguir una sesión de grabación. Francamente, la única razón por la que los Chess tomaron el blues fue porque perdieron su otra compañía grabadora justamente por no obtener el blues. No sabían tanto de blues como piensa alguna gente. Vamos Dixon, aguante. Si el músico sonaba similar a alguien que los Chess conocieran, ya no querían grabarlo. Encontré a Otis Rush en la 47ª calle. Supe que era un buen artista, pero Leonardo pensó que sonaba demasiado parecido a Aguas Barrosas, a Muddy Waters, No vieron la diferencia. Había un montón de muchachos queriendo entrar a Chess. Entonces no aceptaron a Otis, ni a Harold Borash, ni a Magic Sam. Los tomaron después de tener grabaciones en la marca Cobra. Cobra por la serpiente, ¿no? No porque cobraran bien. La primera vez que vino Chuck Berry, sigue Dixon, supimos que Maybelline sería un tiro ganador. Vamos de nuevo con esa. La primera vez que vino Chuck Berry supimos que Maybelline sería un tiro ganador. Al instante de oírla supe que tenía sentimiento y calidad. Una historia completa con buen entendimiento. El adolescente promedio gusta de los autos, las carreras.
Teníamos que grabarla, pero sonaba parecida a una melodía de country western llamada Ida Red. Yo escuché Ida Red. Marcaba completamente el compás country and western. Campo y oeste, jaja. Siempre sentís que introducir una idea o sentimiento bluesero, bluesy, bluesy, la haría mejor canción. Discutimos pros y contras por 2 o 3 días. Pensé, Chuck se enojaría. La cosa en realidad no iba como él pensaba que debía. Le dije, pero hombre, esa canción es demasiado, demasiado buena para dejarla irse con la melodía de otra persona. Si la sacábamos así, quien quiera que estuviese envuelto con Ida Red vendría corriendo a reclamar, ¿se entiende? Chuck Berry tuvo que vender sangre para poder retornar a San Luis, lugar de residencia. Llamó a las 2 semanas. Le dijeron que volviera a Chicago. Había que trabajar varias cosas. Sigue Dixon. Estábamos Phil Chess, yo, Chuck y demás gente del estudio Universal para grabar. Una banda de estudio hacía casi todo para Chess. Grabamos casi todo. Chuck tenía un tipo, Johnny Johnson, tremendo pianista. Pero él no tocó en las primeras sesiones, sino Lafayette Lick. Leonard Chess estuvo fuera de la ciudad. Al volver, habíamos hecho una mezcla rápida. Maybelline ya estaba en la calle. Leonard entró y dijo, ¡hay un disco que le está quemando! O sea, rompiendo. ¡Hay un disco que le está rompiendo! Ignoraba que era el nuestro, de su propia organización. Organization. Vamos cerrando, casi. La primera banda de gira de Chuck Berry fueron Lick, Dixon, este soy yo el que habla, vuelvo con esa. La primera banda de gira de Berry fueron Lick, Dixon, Harold Ashby y Al Duncan. Retoma Dixon. Chuck era un conductor rápido. Siempre pensé que estaba tratando de probarle algo a Maybelline. Cuando íbamos a comer, pedía chili. Daba hermosos shows incluso en esos días. Insistía en cocinar para los músicos de su banda. Quería que los músicos tocaran sus ideas exactamente como disponía. Ah, los jóvenes empezaron a imitar su manera de aferrar la guitarra, pero solo tocaban algunas figuras acá y allá. Parecía que les daba miedo, parecía. Para mí, Chuck fue el primer rockero, rock and roller. Los demás iban detrás, los demás. Los chicos quizás tuvieran unas pocas ideas de rock, rock ideas, hasta cierto punto. Pero no llegaron tan profundo ahí como con Maybelline. Why can't you be true, Maybelline? Why can't you be true? Even still not doing the thing you used to do. Vamos cerrando, ahora sí. Puedo darte una pequeña percepción sobre por qué Bill Haley y Elvis Presley consiguieron todo el crédito por empezar el rock and roll. Chuck tenía una vena de blues. Una vena de blues, la arteria. Chuck tenía alguna vena de blues y varias radios ni siquiera consideraban pasar blues. Por entonces la mente de la mayoría no aceptaba dar a circular la música del hombre negro. Y el blues es la música del hombre negro.